El delegado municipal de Juventud y Educación y miembro de la candidatura del PSOE a las elecciones municipales del 28 de mayo, José Alberto Cruz, ha comparecido en rueda de prensa junto a Fede Díaz, Esther Gómez y Juan Alberto Alba para hacer balance de la gestión del gobierno liderado por José María Román en materia de educación, juventud y cultura. En este sentido, José Alberto Cruz ha rendido cuentas ante la ciudadanía sobre el trabajo realizado en estas materias en el actual periodo corporativo. En materia de juventud, hay que destacar las distintas actuaciones de mejoras que se han llevado a cabo en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox, entre ellas la climatización del centro, la instalación de una nueva pantalla en el escenario, así como la adecuación del antiguo bar en nuevas salas de informática y el futuro hub digital. Además, ha citado las numerosas actividades de ocio para jóvenes, entre ellas las fiestas de menores, eventos temáticos como el Salón Manga, el Salón del Videojuego Retro Chiclana, la Feria de la Ciencia, las Noches de las Zombies y otras muchas que, según ha comentado el delegado de Juventud, también se está continuando con el certamen literario para jóvenes, con el concurso Conoce Andalucía de Radio Chiclana o el Summer Sound o la Fiesta del Orgullo en un entorno como son los jardines junto al Centro Vox. Por otro lado, en materia educativa, además de la ejecución de mejoras en todos los colegios públicos de Chiclana a lo largo de estos 4 años de periodo corporativo, se ha actualizado la guía de recursos educativos para las familias chiclaneras. Además, se están ultimando los trabajos de adecuación del Centro Cultural El Olivo, que acogerá una nueva sala de estudios en la zona de la banda. También ha reclamado actuaciones que dependen de la Junta de Andalucía, como la escalera de emergencias en el Colegio Atlántida, las obras necesarias para garantizar la seguridad en el Colegio Al-Ándalus, la ampliación del Colegio Alameda o el comedor en el Colegio General de los Ríos, así como el Instituto de Secundaria en la costa para evitar el desplazamiento hacia la ciudad de los alumnos que viven en esa zona. Finalmente, en materia cultural, se ha abierto al público el espacio expositivo de Muñecas Marín junto al Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Se ha procedido a la ejecución de distintas mejoras en cuanto a accesibilidad y mayor comodidad en el Teatro Moderno. Se ha puesto en marcha la ruta de lugares napoleónicos a lo largo del término municipal, al igual que la ruta fenicia desde la Torre del Puerco hasta el centro de la ciudad o el futuro espacio expositivo de muñecas María Emilia Lira, entre otros. Como esa segunda sala de estudio en la banda, para que los jóvenes de la banda tengan las mismas oportunidades de estudiar en una sala de estudio cercana a sus hogares como tienen los jóvenes de la zona del lugar, para posiciones o para exámenes del curso, tener un espacio equipado, un espacio acondicionado y en silencio es fundamental. Y ese centro del Olivo, esa segunda sala de estudio, será pronto una realidad en esa culminación de las obras y los detalles que estamos terminando. Aparte del centro del Olivo, hay que hablar de mucho sobre cultura, de mucho porque sabemos que estamos con ese centro de interpretación fenicio en el que vamos a aprender sobre nuestras raíces, sobre nuestra historia, pero con un equipamiento de primer nivel, un equipamiento que va a atraer a muchos chiclaneros y chiclaneras, a gente de la provincia y por supuesto a muchos turistas, en un enclave inigualable en esa zona del castillo y que complementa a esa ruta napoleónica, complementa también al Centro de Interpretación del Vino y la Sal, al Museo Paquira, al Museo de la Ciudad, y en definitiva estamos hablando de que en Chiclana hay tanto por ver, tanto porque lo ofrece su historia y lo ofrece su cultura. Y una buena forma de aprender de ella es con unas grandes instalaciones, como es el caso que estamos hablando. Pero a las que ya teníamos de antes, como es el caso de las mejoras de la biblioteca, de la Casa de la Cultura, de esas nuevas publicaciones que van incorporándose a las estanterías de nuestra biblioteca municipal, la parte infantil, la parte ordinaria de adultos, pues vamos mejorando en cuanto a lo que a cultura se refiere. Es un balance muy extenso, estaríamos aquí hablando horas y horas, pero lo más importante de todo es agradecer a que esto es una realidad, porque los colectivos de la ciudad lo hacen posible, en esa sinergia, en esa buena sintonía que mantiene con este equipo de gobierno. Los colectivos juveniles, culturales, han encontrado en José María Román a un alcalde que ha trabajado por ellos, que ha puesto a toda la maquinaria en luchar porque la ciudad evolucione, la ciudad avance y cada vez tengamos una Chiclana mucho más moderna. Así que muchas gracias a todos esos particulares, a todos esos grupos de jóvenes, de no tan jóvenes y asociaciones que existe en la ciudad y que mantienen esa muy buena relación con este ayuntamiento.